tu padre no ha llegado. Se gastó con Marabunta mi dinero y después yo tengo que darles para comida, cigarros. El sinvergüenza de Marabunta se aprovecha de tu padre. Papá es un artista. Ay, ¿qué artista ni qué artista? Un haragán que tarda 2 días en pintar una puerta. Mamá, mi papá es un gran pintor. Mira, mira este cuadro. Lo pintó él. Mira, ese cuadro no he sabido nunca de qué se trata, ni para qué lado se pone. Si se pone así o se pone así. Somos felices, ¿no? Y tú lo quieres. ¿Verdad que lo quieres? Ay, hija. ¿Cómo no voy a quererlo? Si cuando nos casamos me pintó un anillo en mi dedo, prometiéndome que me lo cambiaría por uno de oro. Y mira, aún me lo sigue pintando. Ay, mamá. ¿Estás contenta? ¿Cómo te fue en la oficina? Bien, ya me estoy acostumbrando. Hay gente simpática. ¿Y todavía no te han invitado a comer? No, mamá. Soy una simple secretaria dedicada a su trabajo. ¿No será que sigues pensando en ese infeliz de Marcos? No, mamá, no. ¿Cómo crees? Todavía piensas en ese, ¿verdad? No, mamá. Ya no. Ya no. ¡Ahí está mi hermano! Te salvó. Estabas a punto de llorar. ¿Quién ganó? ¿Tus hijos o tú? No te oí llegar. Hoy ganaron ellos. Mañana seré yo. ¿Por qué? ¿No estás conforme con lo que te da el presente? El presente no da tanto terror como el pasado. Mientras yo sea un cobarde, no tendré mañana. El pasado no debe atormentarte. Hiciste lo mejor. El pasado está muerto. Sí. Aunque me mires así, no bajaré la vista. Tienes derecho a todo, Gregorio. Lo que perdiste es el derecho a tener otra esposa. Mientras ese retrato esté en nuestra casa, no entrará otra mujer. Aura, a veces me pregunto cómo es posible que nuestra madre haya podido darme un monstruo insensible como tú por hermana. No vuelvas a llamarme así. Si eres quien eres, si te respetan como hombre, si tus hijos te adoran, se lo debes al amor desinteresado que te tengo, a la entrega que he tenido para ti y tus hijos desde hace 20 años, desde que quedaron solos, porque ella... ¡Calla! No hables de ella. No hables de ella. Gracias a Dios. Me voy a casa, porque voy a llegar en la madrugada. Me imagino lo que te va a decir tu mujer. Ay, ¿y a ti tu hijo qué? ¿Qué, te quedó para el camión? Sí, guardé para irme a Culco. Qué bueno. Después de todo tenemos los tamales del padre, ¿no? Bueno, por lo menos ya los encargamos, ¿no? Medio tenemos, y el dinero, ¿con qué los vamos a pagar? Ay, mañana Dios dirá. Como son por un padrecito, nos va a ayudar Diosito, ¿no es cierto? Sí. ¡Nos apunta esto, por favor! Y también esto, ¿eh? Para el desayuno.
marcado mal? No entiendo dónde puede estar Magdalena a esta hora de la noche. Creí que saldría. No te preocupes, Gregorio. Es común que una mujer enamorada como Magdalena salga a recorrer las calles de noche, a conversar con la luna. Ironías, hermana. No me gusta verte amargado. No lo estoy. Me siento muy feliz. Soy un hombre que puede hacer de su vida lo que le dé la gana. Hasta casarse a mi edad y a pesar de todos. Ironías, hermano. Rosa, buenas noches. Mañana tengo mucho trabajo. Gregorio, cuida que tus hijos no te vean en escenas que les puedan doler. Gracias por el consejo, mamá. Date prisa. Gregorio puede venir a ver porque no contesté el teléfono. Bueno, como tú quieras. ¿Y crees que ya lo tienes seguro? ¿Te preocupa? De ninguna manera. Yo sé que tú me amas, ¿no es así? Engreído, vanidoso. Adiós. No es tan fácil, Magdalena. No será nada fácil. Este maldito lo echará todo a perder. Maldito lo echará todo a perder.